¡Éale! El chisme no duerme. ¡Hola! Con Chamonique. Muy buenos días, Chamonique, ¿cómo estás? ¡Buenos días! Muy bien. Checa el pozole, Chamonique. Traumada con esa canción que estaban diciendo ahorita. ¿Cuál de las dos? Yo ya la sueño. ¿Cómo? La del señor que baila muy padre, que tiene una gorra, no me acuerdo ni cómo ponla, se llama ponla, la canción. Ponla, para que la cante. La canción se llama No se va y la canta el grupo Frontera. No se va. No se va. Pero sí, la verdad es que el señor. Quédate otra vez. El señor baila muy bien. Yo ya estoy sacando mi vuelo a Chihuahua para ir a echarme una bailada y me regreso. Todos lo quieren bailar. Ahí está, ahora. Cántala, cántala, cántala. Eso, Chamonique, échale, Chamonique. Con eso voy a entrar el viernes a mi cumpleaños. Ah, sí, sí. Echándote un pasito acá, locochón. Oye, Chamonique, pero tenemos mucha información. Y precisamente información lamentable. La verdad es que yo lo tengo que decir. Me dormí con mucho pesar después de la sentencia que, aunque no se le ha dado como tal a Pablo Lai, triste, ¿no? Se le declaró culpable. Exactamente, pues fue en Miami ayer, se le declaró culpable al actor por podemos decir por una furia al volante, que así le reconocen acá en Estados Unidos. Uh-huh. Pues él iba hacia el aeropuerto en una luz roja, un señor se baja y le toca en la ventana muy fuerte, dice él, y pues Pablo y su cuñado se bajan y que Pablo le da un trancazazo que lo aventó al piso y pues en ese momento dicen que falleció. Pero también recalquemos que mucha gente ha dicho que este señor, que se llama Juan Ricardo, él ya traía problemas como de furia, como que era muy así, pues, que también. Sí, de hecho su esposa sí lo dijo en el juicio, ¿no? Exacto. Que sí era muy explosivo, que por eso, oye, en Estados Unidos no es tan común que se bajen a tocarte las ventanas y que te digan, bájate. Es muy peligroso eso. O sea, eso es muy peligroso y la verdad es que ya vimos el desenlace fatídico para las dos familias, porque eso es lo que tenemos arranque, ¿no? Que recalcar, sí. Que tanto la familia del señor, obviamente haya sido como haya sido, claro. El señor ya no está en este plano terrenal, el señor falleció y es por eso que Pablo Lai les declaró culpable de homicidio involuntario, o sea, la tragedia es para ambas familias. Y 15 exacto. años. Exacto, puede ser de 8 a 15 años. No le han dado, no le han dicho cuánto. No le han dicho hasta el 28 de octubre. Hasta el 28, pero los abogados de los demandantes pidieron que se le arrestara, bueno, que lo metieran preso ayer, porque casi siempre esperan la sentencia final, que es el tiempo que te van a dar de cárcel fuera. Así los abogados es. De Pablo estaban pidiendo eso, pero los otros y la jueza pues dijo no, te vas desde ahorita preso, así es de que ya tiene una noche allá, y pues él va a esperar ahí el veredicto final, cuántos años, si son de 8 a 15. Pero recalquemos que, bueno, allá en Miami pues le veremos una cosa por otra, ¿verdad? Dicen que cuentan día y noche. Entonces, si son, ponle 8 años, serían 4 años. Que de hecho también estuve yo leyendo en la mañana, sí. Perdón, Chamonique, que por un homicidio involuntario, en los récords que hay ahí en Miami, hay personas que han logrado tener una sentencia de 1 año solamente. Sí, entonces, porque pues lamentablemente no se le está contando los 3 años que estuvo en arresto domiciliario. Esa es una lástima, ¿no? Yo creo que híjole, no sé, ¿verdad? Pero debería de contarse. Debería de contar o lo deberían de haber encerrado desde entonces. De todas maneras, ha estado encerrado. Claro. Exacto. Muchos, por ejemplo, Andrea Legarreta, varios artistas y conductores han mostrado su apoyo y han descrito cómo era Pablo con ellos cuando trabajaron, o estuvieron cerca, o tienen una amistad, y pues es lamentable todo esto que está pasando, porque muchos ahí en Miami, a pocos mexicanos que hay, sí. Están diciendo, pues están cizañando con él, porque él es cubano, sí. La jueza, que esto, que, o sea, ya están diciendo oye, como que es algo personal. Pues, yo estaba viendo sí, precisamente que el apellido de la jueza es o sea, tiene un apellido americano y tiene un apellido latino, es algo, no sí. sé, Méndez, entonces no sabemos si sí. sea ese Méndez, pues, venga de Cuba, venga de Puerto Rico, venga, pero ¿sabes? Pues, que puede ser, claro que sí, puede ser ¿cómo se dice? ¿Racismo? Sí, un tema racial, sí. De racismo. Híjole, está bien fuerte, la verdad. La verdad que sí, pues por lo pronto vamos a esperar a ver pues lamentable cuánto le van a dar, porque acordemos que en estos 3 años de arresto domiciliario hasta la esposa perdió porque se separaron,
la esposa ya tiene otra relación. No, hombre, sí le ha ido mal. Vamos a darle una limpia con nopal. Digamos que tuvieron una separación primero geográfica, sí, porque ella, exacto, no podía, sí, estar viviendo, no podía costear una vida en Miami, lo cual es, no, es totalmente válido, porque la vida en Estados Unidos no se va a comparar con, es la vida en, cara, México, sí, menos en Miami. No podía costear la, solamente, vida de ella ni la vida de sus dos hijos. Entonces ella decidió regresarse a Mazatlán, sí, y regresarse. Tuvieron primero que nada su separación geográfica. Después, a lo mejor, imagínate durante 3 años que estás en un juicio. Está muy, que tienes, cañón. O sea, yo la conozco, yo los conozco a ellos, Chamonique, y la verdad es que igual que, hija, muchos de los compañeros han dicho eso de a mí me pesa, me duele, me dolió tanto verla. Creo que esa imagen está dando la vuelta al mundo y nos está sensibilizando, sí, a todos. Como cuando después de que le dicen, lo declaran culpable, se abraza toda la familia. Está, ay, la, sí, hermana, sí, el hermano, el cuñado, eso, Ana, la esposa, el papá. Híjole, qué doloroso fue, porque todos nos pudimos ver reflejados, claro, en un accidente de esa magnitud. Claro, y exacto, así es que nadie tiene, vale, la intención de millón, quitarle la vida a alguien. O sea, no, en, pues, un, en un evento de ese tipo, jamás accidente, piensas, en un accidente jamás por piensas en quitarle, un, la vida a alguien. Un asesinato involuntario, porque pues él no quería hacerlo, pero pasó. Pero pues bueno, ojalá y pues le den, no, muchos años y pues... ánimo, pues, ¿qué más le podemos decir? Ánimo, Pablo. Nosotros tampoco podemos, ni en un lado ni en el otro, solo damos nuestra humilde opinión, que nadie nos pidió. Muy humilde, que nadie nos pidió, pero que queremos dar porque sí. Oye, pues, Luis de Llano dice, yo no me voy a disculpar, ni me arrepiento, el que nada debe, nada teme. Así ahora, fue, pues, entrevistado a su llegada al aeropuerto de México. Otra vez. Y le empezaron a decir, y él dice que no, yo no tengo nada que pedir disculpas a nadie, yo no hice nada, y... todos me conocen, 50 años en Televisa me avalan, no hubo más personas que me hayan acusado porque no ha pasado nada. Así. Híjole, es de que, esto, pues, esto con respecto al abuso de Sasha, sí, de al supuesto, de, ¿no? Sasha. Supuesto abuso, sí, de Sasha Sokol. Que tuvieron una relación cuando Sasha, la cantante, tenía 13 años. Dame. Y él tenía, creo que era 36, 38 años, algo así. Le doblaba. Y pues Sasha ya respondió y dijo, yo quiero las disculpas públicas y que la justicia haga su trabajo. Okay. Así es de que, pues, vamos a ver qué pasa, porque pues este señor dice que no. Oigan, otro que me dejó con el ojo cuadrado. ¿Quién? Es el presidente Vicente Fox. ¿Por qué hizo? Quiere, ¿y el qué? No, él está como que entercado y dice que nos estamos perdiendo, bueno, los que viven en México, de gran diversión al probar ¿y el qué cannabis. ¿Qué? Ah, la cannabis. Apoya, sí, él apoya e impulsa. Sigue con esta eso. Cumbre en México. Él, sí, creo que tiene un negocio, Chamonique, de eso. ¿Tiene plantíos, sí, o qué? Sí. Sí. No sé si plantíos, pero él tiene negocio de algo. La verdad es que no recuerdo muy bien. No quiero sí, dar una información errónea. Había comentado algo así, sí. Y pues él dice que serían el tercer país, pues, mundialmente en el mercado mejor vendido la marihuana. O sea, que lo acepten porque es buen trabajo, o y sea, es buen negocio. Hoy tenemos, eso sí sabemos, pero... que se da muy bien también, ¿sabemos? Con nuestras leyes, híjole, primero tendrían que cambiar todo el código y la ya después, oye, ¿no? Aquí en México hay un parque especial, ¿no? Donde puedes fumar. ¿No, serio? Sí, hay un parque especial, no me recuerdo cuál es, en el mero centro, que... Ah, aquí en la Ciudad de México. Enfrente del Senado, justo, donde puedes fumar. Ah, bueno. Ah, caray, hecho, hay vigilancia, pero... y todo, pero no te puedes salir de esa área. Ah, pues fumar. Díganle al señor Fox. Solamente ahí. Pues que manden a Fox ahí, ¿no? Ah, pues sí, porque dice, estamos perdiéndonos de la fiesta. ¿Qué tal? No, están, pues, perdiéndose, no, de fiesta, así que, muchachos. De hecho, va a compartir Chamonix su fiesta, eso. Ah, no, Chamonix no es de esas, ¿verdad, Chamonix? No, te ando manejando eso. Oye, pues Jenny Rivera ya tiene para lanzar su nuevo sencillo. A ver, cuéntanos qué fecha. Y se llama Misión Cumplida y sale el 2 de noviembre. Esta es autorizada por los hijos. Así es de que esta es por esta parte y dicen que el mero 9 de diciembre la familia Rivera, o sea, los hermanos, van a sacar otra canción inédita y pues vamos a ver, pues que es competencia, a ver cuál jala más. A ver, ¿qué tal? Exacto. Pues mira, Jenny Rivera es garantía, la verdad es que la señora dejó muchos temas grabados, vamos a seguir escuchando de ella y de su música. Y a final de cuentas, los ganones somos el público. Sí, exacto, pues.
y ellos peleándose, pero bueno, oigan, y ya por último yo quiero decirle las mejores vibras ¿a quién? Al señor Miguel Bosé, porque está hospitalizado, fue operado de emergencia, porque por un dolor muy fuerte de una hernia discal, lo tuvieron que operar de urgencia, de emergencia, y pues está recuperando. Eso pasó anoche, así es de que apenas hoy está circulando de que está en el hospital. Pues muchas gracias, Chamonix. Vamos a mandarle la mejor energía al señor Bosé y a ti también para que te sigas enterando de todo, Chamonix. Gracias. Te queremos, Chamonix. Te mandamos besos. El chisme no duerme. Hola. Con Chamonix.